cuidado. Sí, ya descansó ya un buen rato. Algo adormitado, lo veo. ¿Ah? Algo adormitado. Ay, me dio una buena dormida. Yo pensé que ya, nosotros, ya se habían ido. No, hombre, no, aquí hemos estado platicando con este Juan. Hemos estado platicando de lo de hoy, siempre. Ay, estamos para darle vuelta y vuelta. ¿De qué? ¿Qué vino a contar a qué? ¿Qué? Ay, cuando le puse atención, pasa. Como mire, una venía cansada. Ella con tanta. Sí, pero hoy que usted está ya más relajado, le queríamos hacer esa pregunta. Dígame. ¿De qué? ¿Vieron ustedes eso? Ah, nosotros. Pero conociéndolo. Pero conociéndolo, nosotros le creemos. Ah, conociéndolo. ¿Qué? A Carmelo, conociéndolo nosotros. No creíamos que haya pasado eso, que la Caro dijo que había pasado. No creemos nosotros. Y la otra es no. También le crea a la Caro. Bueno, yo no sé. Yo. Que queda solo porque son amigas, le creo. Sí, es que yo al principio veía eso, que no le había dicho a la señora, pero no. Esto me dijo que no. Vaya, pero hasta ahí ya tranquilo. O sea, pero no me la andaba conquistando, no, que era. Son amigos. Sí, usted me ha entendido mal. Ajá, vaya, entonces por eso usted no crea. Vaya, viejo, que le traigo el fresco. No, quiere darle primero a los muchachos para que echen un fracaso al lado. Gracias. Vaya, perdóname. ¿Y usted qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tan nerviosa? ¿Qué anda? No, no, yo ¿ah? No, yo no ando nerviosa. Que traiga el fresco a los muchachos. ¿Qué está el suyo? No. No, no ando nerviosa. ¿Ah? No, yo no ando nerviosa. ¿Qué le pasó? Ya fue chica tarde. ¿Qué pasó, don Fresco? ¿Qué tienes? No hay azúcar, pues. Tome, ve. Voy a endulzarlo, ve. Está bueno. Tengo una simple. No, está bueno. Está nerviosa, que anda, no hace bien las cosas. Mire, ahí le echó Fresco a él, ve. Fue un accidente. A mí se anda nerviosa, no. Me tiembla la mano. No, a mí, ¿qué le pasa? Nada. Dígame, pues, ¿qué le pasa? Me trajo no, que no, no, me ha traído el refresco sin azúcar. No tiene azúcar, es como no hay azúcar. Bien, ahorita le estoy metiendo. No, ya me regreso. Nervioso. No, ando bien. Manejando bien las cosas. ¿Quién? Pero. No, eso. No, me voy a preocuparte. No, no, de siempre ya voy a hablar yo con él. Todo el fresco ya está así. No, va a estar simple. ¿No lo va a tomar usted? No, yo no. Gracias, ahí hay Darwin, pero no, hombre, tomen usted. No, ¿qué le pasa a esta mujer que anda tan nerviosa? Sí, anda nerviosa, pero porque me ha echado el fresco a mí, no, pero usted me atropó. Pues sí, ¿cómo? Si ella nunca andaba así. No me preocupe, yo que hago que. Ah, bueno. Yo voy a ir a cambiarme, entonces. Basta, bueno. Yo creo que vos lo estoy en endulzar. Ah, ya, lo mejor eso. Quizás le echó al vaso y lo endulzó y. No, nah, pero siente, hombre, bueno, hombre, ya más relajado. No, nah, pero yo estaba pensado, estoy. No, nah, pero, no, hombre. No tenga pena, pues. No, pero ¿por qué ahora no venía así? Bien raro. No, es bien nerviosa y todo así, como rara la veo. Y iba a creer la mandé temprano y iba a estar a dejar el fresco, no. Y lo raro que nunca se ha equivocado ahí del azúcar. No, 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 para acá venía. Sí, pero que como ustedes estaban aquí, pero me venía buscando.
que me fue para acá. Ah, vale. Ah, vale. Hasta hoy hablando, pues. Siéntate, mi madre. Sí, es que yo oí como la voz de él, pero no me equivoqué entonces. Sí, es que aquí no estaba. Bueno, no ha venido. Yo aquí estoy con Darwin platicando ya hace rato y... Y no, no ha pasado ni siquiera por aquí. Claro, entonces, ay, para dónde agarrar. Pero no le digo cuándo venía. No, ¿qué pasa? ¿Y con quién andaba? No, si él solo venía. Sí, porque yo se le iba a fiesta. Bueno, no, René. Hola. ¿Qué estaba haciendo adentro? Nada. Ah, ¿qué estaba haciendo ahí? Nada. Puchica usted, qué barbaridad. ¿Y qué estaba haciendo ahí? No, yo no estaba haciendo nada. ¿Y por qué bien no está sacudiéndose? No, pero no estaba haciendo nada. No. No, no estaba haciendo nada. No, nada estaba haciendo. No, me usted... viene, fíjate que me va a engañar. Usted ha malentendido las cosas. Malentendido. No, ¿de dónde viene saliendo, pues? De la cocina viene saliendo, del cuarto viene saliendo, mira. Sí, pero no me entiende las cosas. Vaya, entonces, por eso los pichos ni me querían decir. Que yo les estoy para preguntar yo y nadie me dice. Bueno, que yo estaba preocupado por la gallina. No se hagan, bichos, ustedes no están mirando. ¿Por qué usted no me decís sabe que ella estaba? Que yo pues? Preocupado por la 9000, no sé qué le pasa. Preocupado, sí. Pues sí, pero aquí estaba y me dijeron que no. Ay, usted no sabe, es ahorita que Mariela, nada. Usted, nosotros lo usted está alertando como no sabe. Ya, a ver. No. Usted ha malentendido las cosas. Malentendido las cosas. ¿Dónde es la camisa, hombre? No, si la tengo. Sin vergüenza. La tengo mojada, si no me la quiero poner. Pues sí, está mojado, sudado, anda. A ver, madre, ¿qué ha estado haciendo ahí? No es sudor, esto no es sudor. No, a ver, madre. No, no. No piense mal. Cocinando, estaba ahí en el cuarto, ahí en la cama. Cocinando. Ay, yo mire, pues yo andaba preocupado por una cosa que estaba pasando, pero que. Viene alterando. Me claro. Voy mejor, ¿qué? No, hombre, no me vaya, Mari. Mariela, véngase. Véngase, le voy a explicar, le voy a explicar. Mariela, véngase. No, que le explicara. ¿Usted se lo debe? Sí, no, que le explicara. Si no le debo que explicar, ¿a qué? ¿Qué le cayó el frente encima? Sí, se va a enojar. Iba brava. Pero. Ya va. Iba bien, bro. No, no a Mariela, venga siempre. Ay, amor, no sigo hablando, no vaya a ser a mí, me llevo pude amarrar. Venga, hombre, Marie. ¿Para qué le explico? ¿Para qué usted? Le explico aquí, pues? No me sé. Pero le hubiera explicado. Mire, cómo ando. Todo salpiqueado le ha quedado. Sí. Pero le hubiera explicado, hombre. Y ahí me pica la panza. Este yo. Alérgico, que dale, va. Mira, a ver qué le pasa. Ey, si quieres. Vaya a ver. Gracias. En fin, ahí, gracias por ver. Sí, gracias, le ayudó usted el refresco. Sí, mira, me pica la mano. Pero está bueno. Ah, pues sí, como usted tomó. Ajá, yo sí, me eché mi hijazo. Hola, muchachos. Ay, disculpe, René, lo que no, no, pero... Sí, anda. ¿Quién duele? Yo sé. Que le preguntamos que andaba nerviosa. Va. Anda nerviosa y como una risa feliz. Y ando no, nerviosa y no, como mire, feliz. La Mariela me vio así. ¿Qué brava. Le pasa? Nada, no lo de carnito. No, otra pregunta que también me hace otra cosa. ¿Quisiera quitarme lo de la caro? No, ya no. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo confiar? Eso. ¿Puedo seguir confiando en Carmelo o no? No, mentira, que si eso lo hizo a ella, dígame que me puede dejar a mí estando a sola. No, son inventos de la cara. Yo creo que son inventos de ella. Es que la cara es mentirosa. Ya que sí, hija, ella. La cara. Yo, tal vez lo hizo para venir a ponerle un mal conmigo. Yo bien, dije que era como que sí, gran. Pero, drama, pero mire, la Olga. Ella lo defendió, la defendió a ella. Sale enojada también. Con...
son amigas y entre amigas se defienden, pero yo conozco mi defensa, pues sí, no creo. Amiga, pero si andaba tan nerviosa, es mejor le voy a echar fresco a otro. No, sí, no. Bien, es que la pica, la panza. Ah, sí, es que acá de fresco, por eso es. Pues sí, mire, yo le voy a, yo le, usted lo ha pedido por pues cero. Sí, diga, Javi, diga mi yo le voy a decir la verdad. Yo no creo que él se haya intentado sobrepasar con una mujer. Pues sí, parte yo lo conozco hace tiempo y usted nunca se puede pasar. Y como de ella así de la nada se van a poder pasar. No, ve, Carmelo. ¿Ustedes creen que no, verdad? Entonces, no, no sé, Carmelo, una persona. Tal vez por ponerme más conmigo, por eso venir haciéndome eso. Bueno, que sí. No le vaya a ocurrir dudar de su fe. Bien, Carmelo. Sí, no, claro, que eso me cuesta a mí. Gracias, oigan, gracias a ustedes también por apoyarnos. Sí, porque sí, yo nunca, pues sí, nunca dije eso, pero no notamos, así le hacía el plato donde traía los vasos. Es que andaba tan nerviosa. Pero en fin, allí solo demostraba nerviosidad, no podía mostrar la alegría que estaba demostrando ahorita. Sí, porque ahorita la alegría que la verdad nunca no le vamos a contar nada de nada, pero ella sabe, pues, ya lo imaginamos. Yo solamente esa duda quería saber si valería capaz, sería capaz cambiar ustedes, ¿creen? Pues no, él no es capaz de hacer. No, qué bueno. ¿Y tú me contaste, bueno? Ay, en serio, ya saliste. Bueno, pero saliste temprano. Ayer saliste más noche. ¿Y dónde estás ahorita? Oh, ya. Mira, ve, ¿crees que nos podemos ver? Sí, ahorita. Va, entonces. Pues, bueno, voy a ver cómo le hago para salir porque tu tía está empezando unas ciertas cositas. Ahí te las explico todas. Pero, bueno, vos me vas a entender lo que te voy a decir. Sí, sí, está bien, entonces, Moren, ¿sabes algo? Que te amo. Sí, de verdad. No, yo te amo muchísimo, pero sí, entonces, está bien, ahí espérame, ya voy a salir yo. Va, está bien. Ok, te amo igual. Siempre voy a gente que nada que ver con uno, siempre uno lo deja volar. ¿Dónde se va? Gracias. Y a veces me dice, a veces solo veo que está avisando y digo, ¿para dónde va? Ah, ya voy a venir, me dice. Está portando bien mal, ahí pasó, mire, y volvieron ustedes. Pero hoy primera vez que sale así. No, si ya las ha hecho. Entonces no es primera vez. No, estos días anteriores a veces
viene la escuela, almuerza, ya en la tarde, agarra, saliste y agarra camino. Y yo, ¿para dónde vas? Ay, más tarde le digo, cuando me llegué, no me dice. Pues a saber con qué, a dónde sale, pues lo que yo me preocupa. Con quién le gusta, no es él. No va a dar mala junta. Sí, no. Servidor.